¿Qué madera da? Ok. ¿Ya? Ya. Ok, aquí preparando quemadera para el zacate pitillo, que es muy fuerte y ese canijo con ninguna quemadera casi se quema. Pero ahí estamos intentándole, sí lo estamos aplacando un poco. ¿Cómo estás preparando el insumo? Estoy preparando el insumo, vamos echándole 1.5 litros de agua con sulfato. Aquí está 1 litro. Vamos preparando una bomba. 1 litro de agua con sulfato. Y medio más. Medio más. Entonces, enseguida estamos preparando. Vamos a ponerle. ¿Cuántos mililitros? 250 mililitros de paracuach. Sí. Aquí lo estamos preparando. Eso es por bomba, Martín. Es nada más por bomba. ¿Sí? Entonces, se llena de agua la bomba, o pompa, como se llame. Javi se la está curando. Aquí traigo el par de técnicos. Ponemos agua. Caray. Es como lo estamos preparando para quemar ese pitillo. Es acate, no sé... Tiene varios nombres nomás. Yo lo conozco por pitillo. Es el pitillo y zacate de raíz ancha. Ese zacate es muy frágil. ¿Dónde nos encontramos, Martín? ¿En qué lugar estamos? Estamos en la huerta del señor Iván Torres. Aquí en la localidad de San Joaquín. Municipio de Atotonilco el Alto. Atotonilco el Alto. Por agua no batallamos, aparte de la que llueve tenemos generador para llenar tambos, por eso no, tenemos pozo profundo de 35 o 40 metros, ¿verdad? Aquí preparando esta bomba para seguirla tirando, porque la maleza que nos den y nos den, de todo mundo no se acaba. Aquí estamos, buena tarde. Ánimo. Allá está el otro ingeniero, nomás se esconde porque le da pena, que dice que no, hombre, él con sus puras fórmulas. Son de los que... ¿Qué? ¿No trajiste más? Falta quemar allá. No, falta quemar toda la orilla esa. No, mano. ¿Qué te iba a decir, Javi? Bueno, ahí están los avances, compañeros. Estamos echándole ganas. Nomás falta lo de la orilla, ¿verdad? De la mitad para arriba. Ánimo, raza. De denle like a los videos, compartan, suscríbanse para seguir subiendo contenido. Miren, aquí está la milpita que estamos sembrando también. Aquí le estamos limpiando con puro azadón para no meterle ningún otro insumo. Por ahí alguien nos comentó que pues el medio ambiente, y la verdad pues que sí, también estamos preocupados por no tirar productos tan nocivos para el medio ambiente, para el suelo, para los mantos acuíferos. Pero no es fácil, compañeros, no es fácil, amigos. Hay que echarle ganas. Y hay que tratar de atacar la maleza. Todo el agricultor siempre le batalla con todo este tipo de cosas todo el año. Maleza, insectos, el ventado hongo. Pero miren, ahí van los arbolitos. Ahí va el limón. Miren nomás qué chuleta. Pura miel en penca, mijo. Ahí va la agave, esta madre. Nos tiene que dar tequila. Sabían que se necesitan de 6... a 10 kilos de agave para producir un litro de tequila. Pues más o menos ahí está la producción. Acá también tenemos algo de abono orgánico, como le llamarían muchos, que es lo que les comento, pues que tratamos de no ser tan, pues tan mala onda con el medio ambiente, a lo poquito mucho que se pueda económicamente, porque la agricultura no está fácil para nadie. Solamente que la practica, sabe lo que cuesta, sabe lo que se le invierte y a veces lo que no da, a veces lo que nos roban, a veces lo que se pierde, una granizada y se va la cosecha, se va la producción. Aquí andamos también echándole palazos. Miren nomás. Y ánimo, esta huerta tiene aproximadamente 3 y 4 años, los árboles. Se plantó desde chico, se hizo pozo, se hizo... su sistema de riego, aquí están las mangueras
con su gotero autocompensado de 8 litros por hora. Y se trató pues de darle el mejor uso al agua. Como les comento. Y también como todo de pérdidas, miren, ahí está el replante. Árboles que se están muriendo, pues hay que reemplazarlos por uno. Uno que lo supla después para que siga la producción. Ánimo, ánimo a todos, cualquier duda ahí estamos. Y cómo no, los comentarios son bienvenidos, porque mucha gente nos ha echado malo de que el medio ambiente, que pues aquí tenemos de todo un poco. A lo que se puede, se va haciendo, amigos. Comentarios, sugerencias, comentarios, échenlos. Consejos, todo se vale. También una mentada de madre, camaradas. Ustedes no se agüiten, menos yo. Ánimo, ahí estamos para el siguiente video. Suscríbanse y compartan este video. Denle like.